Señores, relleno de pavo, viene el 31, viene el primero. Y obviamente quieren hacer el pavo, me pedían receta de pavo, pero no haré un pavo, haré el relleno. Porque el relleno es como la parte que complementa, que abraza, que envuelve, que besa, que le coquetea al pavo. Y creo que es una de las partes más cruciales del pavo también. Entonces, también vamos a hacer un arrocito con almendra, porque en verdad vi que la libra de guandú está a $12. O sea, les voy a servir con esto, está más caro que una carne importada. Así que hay algo mal en el país. Esa es mi denuncia comunitaria el día de hoy, la verdad. O sea, no sé qué tienen en la cabeza o qué, o cómo no los están apoyando a los agricultores que estamos vendiendo $12 la libra del guandú. Es imposible. Entonces, me sale más barato comprar almendras y pasitas que no se hacen en Panamá. Es bien rico, pero no se hacen en Panamá. Así que me salen ellos más barato que hacer arroz con guandú. Déjame meterme y ayudarte rapidito. Estuvimos hace poco, como ustedes saben, haciendo... estuvimos haciendo una encuesta aquí en Ají, en el Mercadito San Felipe Neri, okay. Y me contaba una de las señoras que vende los granos que lo que pasa es que la gente no está sembrando y a ellos les están vendiendo los granos muy caros. Entonces, esa es la situación que se está dando y aparentemente ahora mismo no se está prestando para la siembra. Eso es como un tirijala porque los que siembran están peleando que no les compran las cosas que siembran. Claro. Y entonces la gente dice que no les venden. Yo al final no entiendo. Ok, yo sí te explico y rápidamente. Y perdóname, producción, por adelantarme un poquito y por extenderme un poquito. Los tratados libres de comercio que se han ligado aquí en Panamá están bien, de cierta manera, política para Panamá, del cual la política yo no entiendo nada, pero lo que sí entiendo es de cómo se debe importar y exportar nuestro producto interno y siempre favoreciendo al panameño, no en contra de él. Si tú haces un tratado de libre comercio, lo debes hacer con productos que normalmente nosotros no produzcamos aquí. No como, por ejemplo, cebollas y demás granos que nosotros producimos internamente. ¿Por qué? Le tumbas el negocio a las personas que están aquí. ¿Qué pasa? Como no hay un sistema y no hay un orden que le brindan las herramientas a los agricultores ni los apoyan. Que regule. Tampoco, eso. Ni que los regule, porque realmente si tú vas a todas las fincas en Panamá de los agricultores, todos siembran yucas, todos siembran otoy. ¿Qué pasa? El otoy, la yuca y los tubérculos erosionan demasiado las tierras. Luego de dos o tres sembradas, esa tierra no le funciona. Wow. El vecino al lado también lo tiene. Entonces, por eso es que hay veces que tú ves que los tubérculos están carísimos. Es porque ya pasó ese proceso donde los tubérculos drenaron todas las vitaminas de la tierra y no le funciona esa tierra. Para poder hacer una siembra estable, debes tener que rotar las tierras. Uno hace, y tiene que ser una comunidad en un entorno. Cosas que no tenemos y cosas que nos hacen falta. Otra vez no vivimos en comunidad. Porque si yo tengo mi terreno, tú tienes el tuyo, deberes sembrar sí, papaya, pero cebolla. Hay que también es cuestión de educación y también apoyar al agricultor. Y también realmente, ¿quién quiere ser agricultor? Si no te apoya, no vendes el producto al precio que es. Y te vas a solear todo el día. Prefieres realmente trabajar en uno de los hoteles. No se preocupe que este tema pique y se extiende. Estábamos hablando casualmente con la señora Ambrosia en el San Felipe Neri. Okay. Y le decía que necesitamos contactar a un agricultor para que nos extienda en el tema. Así que pronto. Yo creo que le hay que darle la oportunidad a los ganaderos y a los agricultores aquí en Panamá. Y es hora que ellos tomen fuerza aquí. Ok, señores, vamos a hacer nuestro relleno y al mismo tiempo, ordenadamente, vamos a hacer nuestro arroz con almendras, que sale más barato. Okay, un poquito de aceite de oliva. A nuestra sartén, acá estoy derritiendo mantequilla, vamos a sacarlo, no quiero que se nos queme el aceite de oliva y vamos a agarrar acá también un poquito de aceite de oliva para el sartén. Ok, vamos a dividir la receta. Primero quiero pensar y quiero analizar, y es la verdad, que las almendras cuando las pongo a rostizar un poquito, a tostar acá, van a botar todo lo que es su aroma, su sabor y demás. Entonces eso me va a dar como un pop, pop, dos deditos para arriba para mi receta. Va a aromatizar un poquito más el arroz. Del lado de acá tengo lo que es el relleno prácticamente del relleno del pavo. Es lo que tengo acá. A mí me gusta hacer mi relleno del pavo como si fuera un tamal de olla, con los mismos guisos característicos que nos gusta a los panameños. Cebolla, ají, pimentones, zanahoria, dientes de ajo y apio. En este caso voy a utilizar un poquito de cebolla. Para acá, Martino, por favor, revuelva ahí, Martino. ¿Martino? Gracias. Martino, no sé, tienes cara de Martino. Y acá vamos a agarrar, entonces, nuestros... Esposo Nuria, actor panameño, Martino. Nuestros vegetalitos de la acá para saltear y luego agregárselo a nuestro relleno. ¿Cómo vas, Martino? Riquísimo. Se veo enredado, se me están quemando mis almendras, juega vivo. No se está quemando nada. Tengo temor. Estoy inventando ahí un bebé. Ok. Ya, vamos a dejarlo aquí tranquilito y vamos a separar esto del lado de acá. Pásame un bol y vamos entonces a sacarlo del lado de acá. Ok. Tenemos nuestras almendras. Tienen que tener cuidado para acá, jefe, que ahí está caliente y se va a quebrar el vidrio. Ok. Gracias, Simón. Este es Pyrex. Ese no se quema. Es igual. Sí,
Siempre tengo cuidado. Ok, listo. Esto supuestamente nos debe aromatizar. Claro, eso es bueno. El arrocito y darle un toque, una esencia, una mentira, una falacia de almendra. Una fantasía de almendra. Una fantasía de almendra. Básicamente es un aroma. Tampoco es que te va a ayudar mucho. Ya el sabor lo va a agregar, pero sí le va a enriquecer muchísimo el sabor cuando lo rostizas. Cuando ya está así, ¡puf! Esto lo lleva a otro nivel. Ok. Okay. Aceite de oliva, Simón. Aceite de oliva. Okay. Ok. Agrégueme acá, Simón. Un pelín. Un pelín. Arrocito. Te he hecho los pelines así como tú. Sí, sabes. Ok. Vamos a saltear y vamos a precocinar nuestro arroz hasta que quede un poquito translúcido, que eso es rapidito nada más. Eso es como cuando es translúcido es que quede transparentón. Transparentón, sí. Acá, sin descuidar nuestro guiso, que luego de tenerlo bien salteadito, entonces lo vamos a dejar enfriar para después, en el siguiente bloque, entonces agarrar el relleno y empezar a hacerlo para meterlo al horno. Ok, vale. Ya estamos listos. Vamos a agregar todo el resto del arroz por el lado de acá. Y por, espera, tengo... repite, ¿por qué primero hiciste un poquitito y así lo transparentaste y después el chico? Mi mamá me enseñó así. Mira. Ah, mira. Yo, eso sí, no tiene explicación porque en la universidad me lo enseñaron de otra manera, pero yo sigo a mi mamá. Ah. Ok. Caldo. Y la mamá de mi cuñada, te tengo que decir, es amiga de tu mamá. Sí. Después te digo quién es. Porque yo conozco a la mamá de Alexis. Ok. Caldo de vegetal o agua sucia, como yo le llamo, es un caldo vegetal, como yo le llamo, es un caldito solamente de cebolla, zanahoria, apio, dientes de ajo y agua solamente por 20 minutos sin ningún hervor, hoja de laurel y otra hierba aromática para que agarre sabor. Échame agua acá. Y la medida es al de 2%. No entiendo por qué tampoco todo el mundo tiene esta parte del dedo distinta, más grande que la otra, pero siempre te queda bien el arroz así cuando lo vas a hacer. Entonces, sí, mira, ahí le falta un poquito más agua. A ver, un poquito más. Todo. Listo, señores. Listo. Un toque de sal. Y ¿sabes qué le podemos agregar para irnos? Un toque de vino mirin. O vinagre de arroz. Le puedes agregar al arroz solamente para aromatizarlo en este momento. Un arroz bien aromatizado. Y listo. Ya estamos listos. Okay. O sea, básico como el arroz lleva un hervor, reduce un poco una vez que ha reducido. Lo tapas, lo dejas bajito y ahí se termina de cocinar. Okay. Luego, por último, le agregamos las pasitas, los verdes que le quieras agregar. La fiesta. Vamos al corte comercial y regresamos con el relleno del pavo que va a estar en bomba porque tiene pork back. Oh my God. Claro, okay. Porque ella es una diosa. Chicos, arroz secando ahí de apelín, de a poquito. Yo nunca me atreví a hacer arroz. No. Porque Titi, atrévete en 2017. Sí, nuevo reto. No me queda tan buena. Hashtag nuevo reto, hashtag nuevas oportunidades. Hashtag voy a hacer arroz. Hashtag 2017, vengo por ti. Cositas así tienes que hacer. Okay. Ok, tienes aceitunas. Tenemos aceitunas. Si hay algo que a mí me encanta poner en mis guisos, es la aceituna. Pero también la salmuera o donde preservan las aceitunas porque me da un valor agregado. Agüita. Y aceitunas, señores, por el amor de Dios, las aceitunas con semillas, no lo tienen que poner en nada. Ustedes tientan contra la dentadura de las personas en el 2017. Ustedes se imaginan lo doloroso que es comerse un primero de enero, medio borracho, un tamal con aceituna y deja con el diente. Con semillita. No, con semilla. Ajá. No, hombre. Rompe diente. No, hombre. Rompe calza. No, rompe calza. Rompe chapa. Alcaparra. También. También con la agüita. La agüita y se la agregan y yo lo exprimo de más. ¿Por qué la rabia con las alcaparras? Porque le saco todo el aroma. Estás clarito, yo soy Jiménez. Ok. Y en este momento también. Las pasitas. Las pasitas que a algunos no les gustan, otros sí les gustan. A mí me fascinan. Porque tiene ese balance de sabores bien utilizado que hay y debe haber. Un toquecito. Ok, vamos para el lado de acá. Tenemos carne molida, una bien buena, de primera. Acá. Simón, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre carne molida de primero y carne molida sin grasa? No, la sin grasa es obviamente solamente la carne, nada más. Pero la carne, lo que piensan, la de primera es la que le ponen un porcentaje de grasa. Siéndoles honesto, toda carne molida debe llegar a un porcentaje de grasa. Hay grasa buena. Hay una grasa, por lo menos la grasa que va pegada, como la del ribeye, que la utilizamos en la cocina, que es simplemente la sexta a la doceava costilla, igual la del New York, también esas son grasas que tú realmente puedes comer. Y esto es pork fat back, o la grasa, la panza del puerco molido y procesado. Entonces,
también se lo debes aportar y te va a dar puerco liso molido, carne molida. Ah, puerco liso molido y carne molida. Sí, pero también tiene un toque de grasita de puerco, de la panza, ¿no? Entonces, vamos a poner esto por acá. Si ves, cuando mueles el puerco es un poco blanco, sin color. Agrégame, Simón, aquí aceite de achiote. ¿Esto todo? Sí, señor. Gracias, Simón. Ok, entonces ahí le damos colores panameños al asunto. Simón, necesito sal acá. Pimentón en hojuela. Pimienta en hojuela. Señor, usted ya sabe cómo hacerlo. Perfecto, ya. Ahí. Ahora, cardamomo del lado de acá. Cardamomo es una especia. La cual, un poquito más. Cardamomo es una especia india que de hecho te da muchísimo sabor. Huélelo, Yossi. Trata con un sabor anisado. Es como un sabor anisado perfumeta. Perfumito, pero es súper delicioso. Y unos camarones, ay, yo que estoy haciendo recetas para el 2017. Unos camarones con cardamomo y pataconcitos chinos. Ay, belleza. ¿Y esto es? Esa es paprika, obviamente, para aportarle también más color y su dulzura. Venga, jefe. ¿Toda? Venga, sí, Simón. No toda, como usted la hace, ya usted la sabe. Ahí está, vamos bien. Entonces, más sal, jefe. No le ha puesto sal, ¿verdad? Pues... yo tuve un déjà vu, entonces pensé que le había puesto sal. ¿Estamos bien, Simón? Perfecto. Ok. Señores, siempre antes de hacer su relleno de pavo, sacrifiquen un pedacito, agárrenlo y lo ponen en una sartén calientita. Ok. Y pruébenlo, a ver qué le hace falta, a ver si les gusta, a ver si no. Si le puedes agregar algo más, súbele la temperatura, Simón. Vamos a probar el de nosotros y a ver qué le hace falta. Listo. Ahora, ¿cómo vas? ¿Listo? Hacemos una patty, una hamburguesita bien pequeñita. Shhh. Y simulamos que estaba caliente, Simón. Vamos a un acorde comercial porque Simón me hizo la Kenton y regresamos. Yo estoy haciendo los efectos del sonido. A ver, ahora vamos color a lo tuyo. Ok. ¿Cómo vamos, Titi? Vamos a hacer la mini patty. Ahora sí, la sartén está caliente. Yo te quiero ayudar. No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la mini hamburguesita o la mini patty, como se dice, y la ponemos a sellar para probarlo. ¿Ok? De lado acá la tengo lista. Dame la oportunidad de apoyarte. Dedito para arriba. Mira. Ya no me apoyes. Siéntese. Coma. Ok, tengo de lado acá unos huevitos y lo utilizo. Se preguntan por qué no uso un bol. Porque en verdad es bastante relleno y no tengo como un bol tan suficientemente grande. Entonces soy práctico y hago las cosas como mejor queden. Ok, 6 huevos, media taza de crema de batir. Suaz. Jenny, tenga, gracias. Ok, media taza de crema de batir y vamos a crear lo que es básicamente lo que le va a dar textura esponjosa a nuestro... A nuestro relleno. Ok. A nuestro... Normalmente les quitamos los bordes. No tengo tiempo, en verdad, hoy estoy como bastante enredado. Está estresado, y no baby. No estoy estresado. No te, cuando estoy estresado, no me conoces. Oye, espérate. Yo tengo la cara así, ve, amadita. Dime algo. Agarro la cosita de así, na, y la pongo aquí. Dame la oportunidad. Voltéalo, pues. No seas malo, déjame cocinar. Ok. Agarramos. Son como una docena de panes. ¿Puedo hacer uno? ¿Qué vas a hacer? Hágalo, Dios mío, hágalo. Oh, puchi. Me dejaron. Ok. Bueno, niño chiquito. Agarren y termínenlos todos. Vamos a sacar esto de acá. Moldes de panes. Esos del más barato o del que se te está poniendo durito en la casa. Esos utilícenlo. No compren el más fino porque no te va a ayudar en nada a la receta. Así sea que el pan sea el pan más simple del mundo. Él va a rehidratarse con huevo y crema de batir. Y recuerden. Y si le pongo mantequilla no hay nada, y bacon o puerco que lleva la receta, no hay nada que eso lo arregle. Solamente lo que me va a aportar. Atentando contra las dietas 2017 del montón de gente hashtag, y el verano feliz. Vengo con todo, hashtag verano eres mío. No. Okay. No hay verano feliz cuando hay bacon. Señores, la carne molida y nuestro guiso
va aquí también, en esta parte. Oye, ¿estás vamos así? Vamos a esparcirlo por todos lados. Acá. Like. Ok. Y nuestro guiso, pero a mí me gusta que tenga bastante guiso. Ahí, que se divida. Mi mamá amaría esta receta. Entonces, como que tienes la parte americana de un stuffing, tienes la parte panameña del stuffing y estás combinando como las dos tradiciones. Venga. En Panamá. Gracias, venga, mi niño. Gracias, Jenny. Ok, hey, se te están quemando las tortitas. Entonces, lo que hacemos, Jenny, es que agarramos... ¿Qué te pasa a ti? Agarramos y mezclamos el huevo con lo que es la carne molida hasta que quede, y el pan hasta que quede bien, bien incorporado. Jenny, agrégame aquí perejil seco. ¿Jenny qué? Ningún Jenny. Agrégame perejil seco arriba. Poquito todo. Poquito a poco. Poco a poco, poco, ahí al ojo por ciento. Exacto. La, ya. Ya, ahora pásame el queso cheddar que tengo helado allá, Jenny. Ay, ¿tú sabes dónde está el momento perfecto así del sabor y el sazón? Cuando usted se mete a la boca y usted siente la aceituna y la pasita. Y el queso derretido. Ok. Jenny, écheselo arriba. Queso yo no me cheddar. Llamo Jenny. Reducción, ¿qué pasa? Queso rallado. Ajá. En la parte superior. Dale, sin miedo. Bastante, que no tenemos Beyoncé, tiempo. Bastante. Ah, no le gusta. Ah, ahí está, rico. Ok, luego de eso, terminamos de mezclar bien. Le voy a hacer una bolita de queso para mí, para la dieta. Ok, Jenny, pero si me estás ayudando o estás comiendo. Okay. Las dos cosas, Titi. Ok, en este momento ya que está todo, ya terminamos. En este momento que ya está todo bien incorporado, todo bien mezcladito, ves que tiene una textura bastante aguada. Bueno, esta textura es lo que te va a asegurar que tu stuffing quede esponjoso y quede como debe ser. El queso te va a dar color junto con el achiote. El bacon te va a dar mucho sabor junto con el relleno panameño, así con guisitos, aceitunas y bastante pasitas. Titi, tú amas lo que haces, ¿ah? Sí. Él está hablando, ¿estás de qué? Pásame. ¿Con qué amor? Pásame la bandeja así, porque no, novia, todo mi amor se va. ¿Qué aquí? Vieran, acá, como si jefa, robando a la novia. Jenny. Acá, gracias. Ajá. Ok, esto ustedes lo pueden poner en la parte de adentro de la carcasa del pavo. Lo tapan con papel aluminio y va a estar justamente al mismo tiempo que va a estar su pavo listo, obviamente. Entonces, la otra parte del relleno, para que haya relleno bastante y no se que todo el mundo matándose por el relleno o malmatándose en la casa por el relleno y que yo quiero más relleno y nada matar lo que está en la carcasa, se lo ponen dentro de una bandejita. Dentro de una bandejita como rico. Esta y se me está quemando. Apartamos muy, muy, muy bien para que entonces tenga como cuerpo, textura y demás. Entonces terminamos de mezclar y esto va a hacer que tu año nuevo o tu pavo no sea normal. Tengo que mandarle mi respeto y un saludo a Gisela Ábrego. Porque ella hizo mi jamón para... Rispe Paca Paca. Porque ella hizo mi jamón para Año Nuevo. Dice que fue el éxito de Bacamonte. Oh. Y la verdad es que eso es súper cool que las personas me digan que se atreven a hacerlo. Y por ahí si sale mal, bueno, ¿qué es lo que puede pasar, no? Entonces, en este momento, tapo con papel aluminio y vamos para el horno. Así que ya terminé, disculpen de producción por quitarle tanto tiempo y se lo agradezco. Enfurecidamente. Vámonos a la cocina, yo lo voy a tapar. 180, ¿te vas a la cocina, Beyoncé? Vamos a la mesa, 180 grados centígrados, 45 minutos o un poquito más. Ok, sí. Señores, terminamos el arrocito. Le agregué también, obviamente, al caldo vegetal, se me había olvidado decirles que también se le ponen unos pistilos de azafrán. Le agregamos pasitas oscuras. Pasitas amarillas, su sabor nada más cambia en su dulzor un poco más. Antes que me haga la pregunta, es solamente cuestión de color y también un pelín de dulzor también te va a cambiar. Entonces mezclamos bien, revolvemos bien nuestro arroz. Me gusta. Ok. Sabes que me acaba de encantar la conversación que tuvimos. Vivir las cosas del día a día, ser felices y decretar. Porque independientemente de que practiques una religión o no, todos, siempre en principio o cualquier disciplina que practiques, habla de decretar las cosas. ¿Qué? Decretar. Yo decreto que la arroz me va. Yo sí me dijo algo y entonces me. Espérate. Y es que estaba mirando yo. Simón, así. Jenny, cálmense. Déjenme terminar. Quiero venir okay. A mí. Ah, tú querías venir. Ah. Simón y Jenny y María. Me voy. Ok. Mucha gente. ¿Cuál es la cambiadera de nombre? Algo que le pueden agregar y les quiero comentar que se me acaba de ocurrir así y me hizo agua a la boca son las frutas cristalizadas en último instancia. No. Ya está bien. Ya, pues no lo agreguen, pues aquí yo no mando. Un poquito de perejil
y culantro también en el helado de acá para agregarle también color. Para agregarle sabor y color. Color y sabor, así como dice. Tú me cambias, yo te voy a decir, entonces Chef Pepín, ¿no te va a gustar? No. Dije Chef Pepín. Ey, el helado, Pepín, man, el helado muy bueno. Fin. Ok, le agregamos, entonces. Y después le vamos a echar más almendrita de exactamente, en la parte de arriba le agregamos un poquito más de almendrita. Ah, muy bien. El detalle es que ves que es más arroz que pasitas y que todo lo demás. O sea, tampoco es que se pasen y que hay arroz con almendra y pasita y le van a poner un montón de pasitas. Hay que suflé de almendra con arroz. Exactamente, le ponemos en la parte de arriba solamente para decorarlo. Traga, 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 tran. Y listo, ahí está, Bárcenas, todo tuyo. Colorín Bárcenas colorado. Este cuento no se ha acabado todavía porque todavía nos falta el stuffing y el relleno del pavo. Mm. Tráete a Erika, que recuerda que Erika viene a... No, Erika se tuvo que ir. Sí, yo sé, pero ahí está Erika, trae. Ah, Erika, ella dejó su encarnación. Erika, espérate. Ponla aquí. Ok, chicos, el dora bien, queda perfecto. Trata de introducir el... Erika está aquí con nosotros. Ok, déjala ahí. Ok, trata de introducir tu cuchillo, que salga levemente mojadito. Hacemos pequeños cortes a los lados. Aquí, como tipo si fuera una lasaña. ¿Y esto que estás calentando aquí qué es? Ese es el gravy del día después de mañana. Ah. Hacemos buenos cortes. Ay, me gustan. Y básicamente, señores, es un pie, una lasaña. Es un queso, pie de relleno. Es queso, lasaña. Tienes como todo ahí, yo sí. Entonces. Pues yo tengo que mandarle saludos a mi tía Gaby, que dice que ella siempre te ve y que está aprendiendo mucho de la cocina contigo. Ay, tía Gaby, yo sí la quiero. Mi tía Gaby es la que hace pan. ¿Y cuándo me va a enseñar a hacer pan la tía Gaby? ¿Cuándo la voy a grabar? Ay, bueno, yo no sé. Tía Gaby, escríbame, por favor. Yo le voy a decir. Dígale que le hago en busca de la mejor cocina. Ok. Ah, glorioso sea el queso. Mira cómo él queda ahí. Rico, suavecito. Ok. Entonces, para terminar. Tú tienes que aceptar que de todos yo soy el mejor sous chef tuyo. Sí, más que Jenny y María. Simón, la estás haciendo. Mentira, Jenny. Tú estás aprendiendo, estás en proceso de line cook. Ok. También le pueden poner, o sea, si para armar su plato... Pavo arriba y dedos para arriba. Vámonos al corte comercial y así tienen una receta para su año nuevo. Nuevo año, año nuevo.